La mesa con libros, con grabadores, con historias, con momentos especiales que han marcado y signado la vida de Juan Carlos, de Toto Gamero. Yo le pedí que traiga libros que tengan significado con su vida. ¿Qué trajiste, Toto? Traje El espadachín mayor de la ciudad, de Daniel Salzano. Me parece que soy convencido que Salzano es lo más exquisito que he leído. Realmente es de esos autores, uno muchas veces no encuentra las palabras para expresar algo y de pronto abre un libro y encuentra que esa persona que uno no conoce o que ha tenido una vida que distinta a la nuestra, lo expresa con palabras lo que uno quiere decir. Eso me pasa con Salsa, como me pasa con algunos intérpretes de música, poetas, etc. Traje, a mí me gusta mucho el cómic, pero traje el mejor cómic de Argentina, que es El Eternauta. A mí es algo fantástico. Traje Las venas abiertas de América Latina, que me abrió la cabeza y que además me invitó y me incitó a conocer esta hermosa patria latinoamericana que realmente la he recorrido y mucho. Traje Operación Masacre, Rodolfo Walsh, que insisto, creo que todo estudiante de periodismo debiera leerlo porque es el ABC, de, si bien está novelado, de lo que es una investigación periodística. ¿Puedo leer algo yo? Uf, sí. Estoy leyendo Tiempos viejos, pero no tanto, de Juan Carlos Gamero. Salió en el 2005 ese 2005. Tiempo. Mozo, un cortado, se llama el relato. Salir a tomar algo en Altagracia tenía allá por los años 70 y 80 un epicentro definido. Había que ir a la Belgrano. Ahí, a la cuadra del Cine Plaza, es que cerca de él estaban las principales confiterías. Allí estaba, por empezar, la decana de todas las confiterías, el Petit Colón, justo donde hoy se cuenta dinero. Durante décadas, ahí se contó buena parte de la vida de la ciudad y de su gente. El Petit era una cita ineludible a la hora de ver los partidos por tele a la noche. Jugaba Boquita y se ponía hasta las banderas, como dicen los españoles. Entonces, un cortado o una gaseosa que hacíamos durar todo el primer tiempo y después hacerse los onzos cuando el mozo miraba hacia la mesa como preguntando, bueno, ¿qué más íbamos a pedir? Claro. ¿Qué descripción de lo que era el Petit, ¿no? El Petit con las picadas de milanesa. No había otras picadas de milanesa. No había otras. No. Yo creo que en Altagracia no hubo una picada de milanesa como el Petit, no hubo pizza como la de Miguelito. Miguelito, frente a la pizza policía. Miguelito, sí. Tengo un gran recuerdo cuando tenía el programa político en RA1 Radio Altagracia, te lo dice, soy Mario Pereira. ¿Lo conocías, Mario? Sí, pero ¿cómo que no? Claro. El primer Mario Pereira que conocí en mi vida. Y después trabajaste con Mario. Tribuna, ¿no?, de la Ciudad. Tribuna de la Ciudad. Tribuna de la Ciudad. Fue un programa político que hice año 85, 86, aquí en RA1, cuando Cristian. RA1 Radio Altagracia ni siquiera era frecuencia modulada, era la radio por cable. ¿Querés que te cuente mi anécdota con RA1 Radio Altagracia? Porque vos ya trabajabas, yo todavía ni había empezado. Yo arranqué en el 85, el 84, 85, 85. 85, bueno, yo en el 82 tenía 12 años y fui a hacer un programa muy cortito que era La Hora de los Chicos. Claro, yo fui con toda mi ilusión, salí al aire y volví a mi casa y no me habían escuchado porque te tenían que conectar la radio. Claro. Era como el cable. Lo que le hinché a mi viejo, así que Luis, nunca me lo agradeciste, que para que me conectaran pero claro, la radio en mi casa. Claro. Y hacíamos radio. ¿Y qué producción que había, Toto? Oh, ¿no? Tenías, yo cuando yo entré a esa radio ahí, porque yo soy un agradecido de la gente que me dio siempre una mano, ¿no? Yo puedo tener un millón de diferencias con Luis Duque, pero nunca me voy a olvidar que fue el primero que me dio un micrófono para hablar, ¿no? Y bueno, yo cuando yo empecé a hacer, siendo movilero, un programa que conducía Susana Santucho, la negra Susana Santucho, y Daniel Quintero, que es una de las voces de la FM de Universidad, y yo hacía de movilero ahí. Y después, poco a poco, fui teniendo mi programa, tuve el programa ese que te digo yo, Tribuna de la Ciudad, que tocaba notas políticas de la municipalidad, época de Audino Bañi. Centros vecinales, colegios, bueno, todas esas cuestiones, gremios, y bueno, y eso me ayudó a realmente a crecer mucho en lo periodístico, porque ahí hice el jardín de infantes y la primaria en R1. Vamos a escuchar mensajes en la radio.
Mi querido Cristian, es un verdadero placer comunicarme con usted, especialmente con el Toto, que me recuerda aquel chiquitito que andaba, bueno, mucho no ha crecido tampoco, ¿no? Pero aquel chiquitito que andaba siempre con el cuaderno y el lapicito anotando todo lo que le importaba y le interesaba relacionado a la radiofonía, ¿no? Cuando llegó allá a la radio con la pretensión de ser periodista, y bueno, se fue rebuscando como vos, como tantos que pasaron por la radio, y después ya tomó altura propia. Se fue a LB3, estuvo muchos años como comentarista, se hizo su lugar. Es un chico que a puro esfuerzo fue logrando lo que es en la actualidad, fue cobrando altura, tomando altura, o bueno, desde lo alto empezó a aprender lo que era llegar a esos lugares tan, tan lindos y tan deseados por todos nosotros. Le mando un abrazo para él, para vos, y el verdadero placer de que los dos hayan sido parte de la historia 103. Un abrazo, muchas gracias. Qué lindo, y gracias por las palabras a Luis, ¿no? Que insisto, yo soy un agradecido de la gente que me ha dado una mano. La primera persona que me dio la posibilidad de hablar en Córdoba fue Galleta Kelly, cuando Galleta conducía Córdoba Deportivo por Radio Universidad, y lo producía don Ángel Díaz, que yo le hacía corresponsalía en Altagracia. Soy un agradecido de Luis, que me dio la posibilidad de hacer periodismo por primera vez, que me dio un espacio. Después nos peleamos, nos amigamos, porque con Luis es todo así. No podés estar amigo toda la vida. Y mira, es tu programa, pero yo tengo que decirlo también. Se lo he dicho mil veces y lo digo públicamente. Gracias, Luis. Totalmente. Nos dio la posibilidad. Totalmente. A mí me llevó a Córdoba, Luis. A mí me acuerdo, yo puse mi voz en LB3 hace muchos años por gentileza de él. Y bueno, no me olvido de eso. Algún día vamos a hablar del pullover amarillo que trajiste cuando venías. De cuando eras pobre. De cuando eras pobre, ahora de era empresario pobre, de los medios. No, ahora es... Bah, algún día lo voy a... Ya lo he invitado, pero lo voy a traer al programa. Ah, me olvidé, sí. Y no me quiero olvidar de él. En ese equipo de trabajo, además de Carlos Daniel Pereira... Estaba una persona que yo aprendí a querer muchísimo, que fue Eduardo Noelac. Ah, el maestro. Eduardo Noelac, el junta bochas. Pero qué pedazo de persona que era Eduardo. Decía Luis que era el último gran personaje que dio la radio. Eduardo, sí, sabes que sí. Una gran capacidad. Y Eduardo. Ya en ese entonces Miquichi Valverdi hacía Meridiano Musical. Sí, señor. Que sí, sigue señor. Haciéndolo. Bueno, Miquichi hacía, creo que hacía Meridiano Musical desde antes que se inventaran las ondas hercianas. Miquichi, sí, sí. En realidad, no sé, es una idea indefinida la de Miquichi. Y siempre igual, Miki, un saludo para vos. Tengo un gran recuerdo, bueno, ya lo dijimos, el mensaje de Mario. Hermano de Carlos Daniel, un operador increíble. Mario, fenómeno. Pocos años hace que te conozco. Sos un buen tipo y emprendedor. Wow. Y no te enojes que vamos a salir adelante. Cacho Correa. Mirá, con Cacho es uno de esos tipos con los cuales podés contar siempre. Compañero de lucha en el Deportivo Norte. Porque como a uno le gusta tener varios frentes así donde hacer cosas y entregarle algo a la gente, el Deportivo Norte y con Cacho, y con Fabio Ortiz y con Cacho Correa, fundamentalmente con ellos dos, cuando las cosas estaban no menos 10 sino menos 30, sacamos todo adelante y seguimos siendo amigos, club o no club, seguimos siendo amigos. Uno de esos tipos con los que mirás siempre y siempre lo tenés al costado. Bien, es importante contar con esos ángeles disfrazados de amigos que van haciéndole a uno el camino más fácil. ¿Qué sería nuestra vida sin esas personas? Antes de la pausa, ni un llamado sabiendo quiénes son los integrantes de la foto. Hay llamado, mensaje para Totó. Y te puedo decir algo, yo tengo que ir a la pausa. ¿Sí? Y yo me olvidé de traerte la foto, que con eso te ibas a hacer un ping. No me digas. Una foto de quinto grado, donde hay cada persona. Uy, bueno, pero hay tiempo. Algo a ver, se repite. Atención, si recién nos sintoniza, estamos mostrando esta fotografía, un cumpleaños en la casa de Juan Carlos Gamero, y usted, vos, a lo mejor sabés quién es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ya ha sido develado. El 10 que dice Juan Carlos, ¿quién 10? En todo. Vamos 10 a... en todo. 10 en todo. Ah, me parece que ya me di cuenta. ¿Profesional? Sí, un capo, un capo. Bueno, a ver, si hace alguien... Hace poco presento un libro. Presento un libro. Tú y yo. Y bueno,
Creo que ya me di cuenta. Salió una vez en la televisión nacional, le hicieron una nota. Ya está. Ahí lo saqué. ¿Viste? Con Bernardo Neustadt. Con Bernardo Neustadt. Y salir con Bernardo Neustadt te garantizaba que te dieron en todo el país. Sí, en sí. Todo el país. Bueno, nos llaman. Estamos aquí en directo por la noche de Canal 2. Tengo mensajes, ya te los voy a leer enseguida. Toto.